call me bitch, you think I really can't? I ain't riding high for all this shit, now you wanna compare? You just see it, see me go, never quit, talk to a bitch, now you wanna get in that mind. I'm gonna see you in this, yo, better run, I'm gonna catch up. Yeah, I'm a wolf, I'm gonna fuck up. I'm coming for you, number one, fuck. Can't stop me, I'm gonna put a floor, baby, I'm shot. Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día, siempre con lo inédito, lo pocas veces comentado a nivel de las redes sociales, incluso nuestra temática migratoria. Hoy, como de costumbre, pues en el marco del concurso periodístico, literario y poético Notas Migratorias César Vallejo 2022. Y para ello, pues tenemos una conexión internacional con Colombia y con Argentina. Tenemos dos invitados, uno que está en su etapa inicial participando por primera vez en el concurso, como es Carlos Neptalí Aponte Camacho, y otro que ya es un participante anterior, ¿no?, de la edición 2021, creo yo, o 2020. Él es Moisés Cárdenas, quien está residiendo en Argentina. Y vamos a comentar un poco sobre lo que ha sido su trayectoria de pronto hasta ahora. Dentro de ella nos tiene por ahí la invitación a la lectura de una de sus más recientes obras, que ya cumple un tiempo circulando a través de las redes sociales, y donde pues es importante recalcar que hay trabajos que están en las redes sociales y a nivel internacional sobre esta temática que amerita pues darles una lectura, porque nos permite acercarnos tal vez a conocer realidades que a veces se comentan fácilmente por los medios de comunicación, pero tienen un trasfondo de mensaje humanitario que es necesario recapturar para poder entender a ciencia cierta lo que significa esta temática tan común de los últimos tiempos, ¿no? Ya no es un viaje de turismo, es un viaje sin retorno el que se plantea a nivel internacional. En estos momentos, por ejemplo, hay viajes sin retorno en el fragor de algo inaudito que viene aconteciendo en Europa con Ucrania. Muchos ucranianos pues están saliendo para siempre porque sus casas literalmente las están perdiendo, las están bombardeando. Se están quedando sin aposentos, se están quedando sin lugares de retorno y se van en búsqueda de simplemente la supervivencia a los países vecinos, ya sea a Polonia, a Varsovia, ¿no? Algunos han llegado hasta Alemania y están haciéndolo literalmente a pie en medio del fragor de una guerra fratricida, increíblemente en tiempos modernos, en tiempos supuestamente más evolucionados, aún está presente esa situación cavernaria, ¿no?, de ir al encontronazo de nuestros propios hermanos, nuestros propios seres humanos, y aniquilarlos por completo, simplemente por el hecho de salvaguardar una supuesta posesión territorial, un supuesto dueño de situaciones físicas más allá de lo espiritual. Y eso lo estamos viendo pues en vivo a través de los medios de comunicación. Antes todo esto llegaba en cámara lenta, no existían las redes sociales
incluso la televisión. Había solamente en plena Primera, Segunda Guerra Mundial, a duras penas por ahí aparecía la radio, ¿no? Y era imaginativo, ¿no? La gente imaginaba, oye, hay una guerra, pero ahora no, ahora lo podemos ver incluso. Y entonces es el dolor un poco más directo, como que te toca más porque puedes apreciar la connotación de una bomba, por ejemplo, explotando un edificio, viendo a un padre contar de que su esposa pues acaba de recibir una bomba, literal, y se ha quedado prácticamente solo el señor, ¿no? Al lado de su esposa, que ya no está, producto de algo totalmente que lo podemos apreciar de repente en esos juegos hiperactivos de imaginación de internet, pero esto ya no es imaginación, esto es la cruda realidad y lo estamos apreciando en una dimensión que cuesta creer que es cierto, ¿no? Y más para aquellos que, por ejemplo, tenemos un poquito de esa susceptibilidad de escribir poesía o literatura, ¿no? Y como es el caso de nuestros invitados, vamos a preguntarle a Moisés, en primer lugar, que nos dé algunas apreciaciones al respecto, cómo él siente esto, porque creo que siempre hay una mirada un poco más fuerte para los que estamos detrás de la escritura en torno a estas temáticas tan dolorosas. Moisés, tus saludos y bienvenido. Muy buenas tardes a Jorge, muy buenas tardes Carlos, muy buenas tardes a toda la audiencia para Argentina, para Perú. Estamos en la mañana casi, ¿no? Ya en la Sí, mañana, todavía es mañana. casi todavía es mañana. Así que bueno, muchísimas gracias. En realidad, pues desde el alma de un poeta, un escritor o un hombre errante, pues un hombre sensible, consideramos que toda guerra pues es dolorosa, ¿no? Las imágenes que han circulado por las redes sociales, a través de Instagram, en realidad pues llena de estupor y de dolor, ¿no? Me imagino los poetas o los escritores ucranianos cómo deben sentirse y cómo un pueblo o nación también sale en defensa de su terruño, de su lugar donde nacieron. Y se muestra, en realidad yo veo como un compromiso ciudadano y veo que el que puede lo puede salir a defender y el que no puede, pues tiene que salir a defender también su pedacito de amor que es su familia, ¿no? Bien sea los padres, los hermanos, esposas, esposos o todo aquel ser querido que tenga cerca. Y esto ya se venía anunciando desde mediados del año pasado, entre octubre y noviembre. Se comentaba que era posible una guerra en Rusia. Por allí había leído información de que Rusia se había ofendido al decir que no iba a pasar. Después Estados Unidos mencionó que iba a ocurrir y lo notamos, ¿no? Y en realidad, pues leí unos versos de la escritora y activista y ella militar que murió, que todos hemos leído por ahí en las redes, en internet, de cómo ella defendiendo junto con su esposo muere, y esa parte de voces de guerra, ¿no? Entonces nos lleva a pensar de cómo estamos como humanidad, ¿no? Y algo doloroso es que estuvimos 2 años de pandemia y después surge la pandemia de las balas, la pandemia de la pólvora, podemos verlo así, ¿no? Y de cómo nuestra mirada está frente a la pantalla. Y en realidad, pues hace pensar que el mundo necesita de poetas. Sabe que hace años conocí una vez un cónsul acá en Argentina, que era sirio-libanés, y me dice: ¿qué sería el mundo con los poetas? Bueno, habría que pensar si el mundo sería mejor, o trataríamos de ser utópico, o por lo menos dar una rosa en vez de una bala. Y yo creo que en realidad es como encontrarnos como humanidad, ¿no? Y como hermanos y hermanas de este diminuto planeta, porque en realidad somos eso, ¿no? No somos nada en comparación a la galaxia. El día de mañana que el universo nos quiera tirar una patada como una pelota de fútbol, rodaremos por el universo. En algún lugar de la galaxia estaremos. Entonces, tenemos que cuidar nuestro suburbio, ¿no? Ese, como decía Carl Sagan, vivimos en el suburbio más alejado de nuestro sistema. Yo creo que, bueno, siempre yo con un poquito de humor
también para generar la mejor vibra y la mejor. Así que muchísimas gracias realmente, Jorge, por esta oportunidad de Bien, compartir las palabras. gracias, gracias, Moisés. Amor, vamos a escuchar a Carlos Neptalía Ponte Camacho. Él es también un venezolano que radica en Colombia. Coméntanos un poco, tú cómo aprecias esta circunstancia tan atroz desde tu perspectiva, Carlitos. Muy buenos días, muy buenos días Jorge, buenos días Moisés, desde acá, desde Colombia, que todavía estamos de mañana, son las 11 de la mañana todavía, y es pues lamentable que el mundo, a pesar de que ya ha vivido pues dos guerras mundiales, no se haya aprendido nada. Se ha vivido también una pandemia y no se ha aprendido nada, porque la sociedad o los líderes del mundo, como que tienen esa memoria tan corta, tan olvidadiza, y a la final, dentro de sus decisiones, lo que terminan pagando siempre es una población. Una población, y creo que acá la literatura, la poesía, guarda un papel bastante, bastante importante, porque contamos desde la perspectiva de las letras lo que mucha gente vive, y ya no por decir nosotros como venezolanos que hemos experimentado también una migración, no tanto como la de Ucrania, porque la de Ucrania ha sido algo que se sale de contexto, no es una simple crisis humanitaria, sino, o una crisis humanitaria sin guerra, sino que estamos viendo que también haya balas, bombas. Y esto me trae a memoria un fragmento de un poema de un poeta polaco que escribió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los soviéticos iban a tomar Polonia para desalojar a los alemanes, y él escribe un fragmento de un poema donde decía: "Ya viene la plaga roja a salvarnos de la peste negra". Esto nos deja que la guerra es tan atroz que aún aquel que diga que va a proteger al más desvalido, también deja sus secuelas, también deja sus secuelas. Deja las marcas en un pueblo. Hay familias separadas en este momento en Ucrania. He visto varios reportajes sobre niños que se han ido con extraños y luego de la frontera con Moldovia se reencuentran, o de cualquiera de las fronteras aledañas con Ucrania se reencuentran con su familia, porque extraños se los llevan y los ayudan a cruzar, porque no hay ese tiempo de tener la delicadeza de arreglar las cosas para poderse ir, porque bajo un ataque, no lo he vivido, pero imagino la urgencia y la premura que trae un ataque de por salir a salvar su vida. Y esto sé que queda registrado en la memoria de tanta gente, de tanto pueblo, y la manera de que esto se trascienda en el tiempo y sobre las generaciones es que tengamos que dejarlo escrito. Haya que dejarlo escrito para que otras personas vengan, lo lean y se imaginen cómo fue el horror de ese momento, de vivir la tragedia de una guerra, y qué mejor manera de hacerlo a través de la poesía, a través de la literatura. Por esto estoy gratamente agradecido, Jorge, por esta oportunidad que me han brindado. Bien, gracias a ti por participar. Bueno, gracias a ti por participar, Carlitos. Bueno, dentro de lo que nos explicaba Carlos, decía que no lo hemos vivido, pero vamos a un poco ingresar a la parte que nos convoca, por ejemplo, el hecho de invitarlo a Moisés con su tema Los ojos de un exilio, que es un libro que él ha escrito. Decía Carlos, que no lo hemos vivido, pero a veces cuando uno hace un análisis un poco exhaustivo de lo que ha pasado, de lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en Venezuela, pues creo que sí hay síntomas de que se ha vivido un poco este ataque. Lo que pasa es que lo de Ucrania viene a ser unos días de ataque furibundo, ¿no? Y letal, mientras que lo de Venezuela viene a ser una especie de muerte lenta, ¿no? Porque llegar al extremo de agenciarse a un carro de basura,
te indica que hay una guerra, te indica que hay una desesperación, te indica que hay un hambre, ¿no? Y no es una película, no es algo inventado, es una realidad. Las muertes que se suscitan en las calles de Caracas o de Venezuela en general, ¿no? El no estar seguro de que si vas a volver, si sales a la calle, porque la inseguridad es atroz, ¿no? Y la delincuencia es la que impera, el AMPA es el que manda. Es prácticamente estar expuesto a una bomba, literal, similar a lo que acontece en Ucrania. Lo que sucede es que en Ucrania ha pasado en días muy cortos, ¿no? Hemos llegado, por ejemplo, ahorita a una supuesta pequeña, un pequeño alto al fuego, ¿no? Para que puedan salir las familias hacia Polonia, hacia Varsovia, hacia los lugares, países vecinos, y luego aparentemente se va a retomar nuevamente el tema bélico, o sea, va a continuar todavía el pleito a nivel de América Latina. En el caso de Venezuela, lamentablemente, las bombas son silenciosas, pero se sabe, se conoce de las dificultades que tiene un venezolano de, por ejemplo, salir a darse una vuelta a la manzana. Quizás no vuelva, ¿no? Porque esa es la inseguridad que impera, el AMPA es el que está predominando en la convivencia venezolana. Entonces la guerra no está muy lejos de lo que apreciamos por las imágenes desde Europa. No es necesario, creo, que llegar a esa dimensión, pero de alguna manera hay una situación un poco incomprensible al respecto. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Moisés? Pues sabe que en realidad es muy cierto cuando se habla de unas muertes en silencio, ¿no? De allí, bueno, ha sido mi dolor, mi tristeza, melancolía y el derramar mis lágrimas, podemos decirlo de esta forma, de escribir el libro Los ojos de un exilio. Es este libro, Los ojos de un exilio, es una novela testimonial que escribí sobre, en base a la inmigración venezolana, y parte con la llegada de mi hermano y de un amigo de él a Córdoba en el año 2018, cuando llegan por tierra. Pero antes de eso, yo los había visto a ellos por fotografías y habían notado que cada día estaban más delgados. Entonces, yo los recibo en casa. Y cuando llegan a la casa, pues yo les comparto un plato de comida. Y después de comer, mi hermano le dice a mi amigo: por fin me siento lleno. Y tengo como el estómago más lleno. Yo escucho eso mientras lavaba los platos. Volteo, miro sus miradas, sus ojos, y me trae recuerdos a muchas imágenes que vi desde la distancia, porque yo, estando acá en Córdoba desde el año 2011, no vi los acontecimientos del 2014. Entonces, muchos paisanos, cuando yo escribí la novela, me criticaron muy mal, porque me comentaban de que yo por qué había escrito esta novela cuando yo no viví los acontecimientos de las guarimbas en Venezuela. Pero yo vi una imagen de una muchacha que era de San Cristóbal cuando fue baleada por los colectivos. Y bueno, esta relación de los rojos, de cómo van y atacan. Y luego después me entero de la muerte de un chico del barrio. Y después veo la imagen de una tanqueta militar frente a la escuela donde yo estudié. Entonces, es cierto, yo estaba desde la distancia. Pero los recuerdos yo los viví. Yo viví esa escuela, yo viví ese barrio, yo viví la ciudad. Entonces comencé a escribir la novela Los ojos de un exilio porque empecé a hilvanar los acontecimientos de los años 80 y cómo hoy se convirtió Venezuela. Entonces traté de buscar un personaje que se llama Roberto, que recibe a un hermano y a un amigo. Y ellos entonces comienzan a contarles cómo fueron tratados en el transcurso del viaje. Y Roberto comienza a recordar a su abuela cuando ella hablaba de Pérez Jiménez y después hablaba de la llegada
del que murió, del expresidente Chávez. Entonces, cuando ella contaba su historia y después yo veo las imágenes del comunismo, del socialismo y la destrucción de poco a poco se fue llevando Venezuela en mi ciudad, que lugares o patrimonios culturales cada día más destruidos. Y dije, bueno, esto no solo ocurrió en esos años, sino que ya en el año 2000, 2003, habían protestas, mataron estudiantes y se fueron dando aquello lo muy famoso del puente Yaguno. Entonces yo escribo una novela que la voy hibanando a través de los puentes, hago una conexión a través de los puentes, es la metáfora que está allí y me encantaría en un espacio leer un fragmento de esos puentes. Y en realidad cuando veo lo que está pasando en Ucrania, que es una de las guerras que estamos teniendo presentes, porque si vamos en la Segunda Guerra Mundial y vemos las imágenes de los bombardeos, y luego vamos a esos países comunistas de cómo pasaron hambre y cómo pasaron miseria, en realidad vamos viendo de que nuestras naciones pues no ha tenido un bombardeo como de esa altura. Entonces, desde el alma mía, de una crítica, digamos, más humanista, pudiéramos decir, ¿qué pasaría si llegaran y nos bombardearan? ¿Aprenderíamos o no aprenderíamos? Porque aunque Venezuela no ha tenido bombas y misiles, pero sí fue, digamos, de una u otra forma amenazada por sus propios políticos, que yo recuerdo mucho que siempre decían, va a haber una guerra civil, va a haber una guerra civil, y siempre comentaban cada vez que habían elecciones. Entonces yo decía, pero el imaginario venezolano no conoce una guerra civil, sino aquellos de 1830, 1850 que vivieron esas guerras civiles. Pero la generación de los 80, 90, el 2000 no saben qué es una guerra civil. Sin embargo, murieron muchos a través del arma, a través de las balas. Unos simplemente por alzar una bandera, otros por protestar o por simplemente pedir alimentos, comidas. Yo tengo muchas imágenes que estoy colocando en la novela y menciono incluso a Oscar Pérez, menciono a chicos que salieron a protestar, personas que fueron a llevarle un plato de comida para que estaban protestando, o que otras personas que fueron víctimas de una delincuencia que nunca para. Y en realidad podemos decir de una otra forma, o puede ser una guerra, o puede ser un genocidio, o puede ser quizás una muerte silenciosa. Y vi muchas imágenes a través de las balas en la cabeza. Entonces siempre coloqué que nos matan las ideas. Porque lo que ocurrió en el puente de Yaguno en realidad eran disparos hacia la cabeza, o lo que pasó en las protestas. Entonces yo en la novela, Yo soy un exilio, levanto testimonios de paisanos en Córdoba, de familiares, de algún primo que estuvo en la resistencia y tuvo que huir al Perú, de algunos primos que tuvieron que salir, de muchos familiares, y bueno, es cierto que van más de casi 6 millones de venezolanos, que algunos pues regresarán, otros no regresarán, la vida los deparará, ¿no? Todavía tenemos una historia que se está escribiendo, ¿no? Los años lo dirán. Pero lo sobre un exilio hablo de la inmigración de cualquier lado, no solo de Venezuela, sino enfoco también a la Argentina que vivió, llegó, creció una nación a través de la inmigración. Y estamos viendo imágenes de que algunos países como Polonia, que pasaron un gran error y ellos también sufrieron el comunismo. Incluso Juan Pablo II dijo que en una vez era más fácil detener el nazismo que el comunismo, y hay un poema muy maravilloso de él, y en realidad pues está viendo de cómo estos países poderosos como Rusia pues en realidad invadieron una nación soberana, y los que pagan los platos rotos pues es la sociedad. Y esto lo relaciono incluso con Venezuela, de cómo hoy día está atrapada, secuestrada, maltratada por una cantidad de muchas naciones que han llegado de una forma a invadir desde lo institucional, desde lo democrático. Quizás no sacan los aviones y lanzan un bombardeo porque no les conviene, no sé, vaya a saber qué nos depara la historia, pero sí ahogan la economía y más allá las familias. Entonces, el libro hablo de cómo las familias se dividieron
Y las imágenes que yo veo de Ucrania, veo que familiares se aman y personas que he visto, mujeres que han dejado a sus esposos o un niño que deja familiares, pero hay un amor entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que también pasa en Venezuela es que se desgranó la sociedad, pero sé que también hay gente que se ama. Y bueno, esa ha sido una de las misiones. Y de allí que me encantaría compartir algún fragmento de los Un Exilio para hilvanarlo con respecto a los acontecimientos actuales, para, como dice Carlos, no hemos aprendido, ¿no? Como humanidad. Bien, en la parte que menciona Moisés, pues vamos a permitirle que dentro de un momento nos refieras un poco de un fragmento del libro o Los ojos de un exilio, por el cual invitamos a la gente también a que lo pueda conseguir a través de Amazon, creo que está el libro, ¿no? Ya luego nos explicas cuál sería la forma más fácil de que la gente pueda llegar a ese libro. Pero vamos a preguntarle a Carlos las razones por las cuales él, primero, él sale de Venezuela hacia Colombia, ¿no? Y en plena pandemia, ¿no? En plena guerra sanitaria. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlitos? Pues Jorge, lo que te puedo comentar es algo bastante resumido porque no es igual contar lo que vivirlo. Porque el contexto que nos hace salir de Venezuela, o en mi caso, que me hizo salir particularmente, ha sido un patrón que es el que creo que nos ha hecho salir a todos los venezolanos. No tengo hijos todavía, pero sí tengo dos cuñaditos tan pequeños. Mi suegro salió antes que yo en la primera oleada de la diáspora. Mi suegro salió de Venezuela y yo me quedo allá acompañándolos a ellos con mi esposa. Y recuerdo un día que estábamos haciendo unas arepas, que si no has probado, Jorge, tiene que probar las arepas. Y no teníamos absolutamente más nada con qué acompañar las arepas. Pues entonces mi cuñadito, el más pequeño, que tenía 8 años en ese entonces, le dice a mi suegra que por favor le echara un poquito de azúcar a la arepa para poderla pasar. Era un momento de una crisis agobiante que no está ajena a ninguna familia en Venezuela. Ciertamente, creo que la guerra convencional, como lo son con las bombas, los ataques, son catastróficas, pero también, como mencionaba hace un momento, la guerra en Venezuela es una muerte lenta. Esto es cierto, cierto. Tanto que yo me aparté de mi profesión porque ya el sueldo era un sueldo paupérrimo, un sueldo muy bajo, que no alcanzaba ni siquiera para uno poderse sustentar de una comida diaria, porque diariamente si tenía que allá gastarse $5 para comer, uno estaba ganando $3 al mes, cuando mucho. Entonces, este tipo de situaciones lo pone uno a reflexionar, como digo en el poema con el que estoy participando, que se pone uno a divagar entre tantos lenguajes, porque salir a la migración, salir del país, no es decir que voy a ir alegre con bambalinas, con la bandera en el hombro y me voy marchando campante, no. Porque salir no es una decisión de que se toma de la noche a la mañana. No, lo que a uno lo empuja es ciertamente la situación económica, pero uno se pone a pensar en el caso de que tenemos padres vivos que están en Venezuela, en el caso que muchas veces nos toca salir un miembro de la familia adelante y los otros miembros se van luego. Y uno se va, cruza la frontera, pero ciertamente te quedas con el alma, con el corazón, allá en la casa de tu familia, en Venezuela en este caso, en el terruño de un amado, porque no solamente vivimos una migración presente que ha sido en este momento el tema de Venezuela, pero Latinoamérica entera no se ha escapado en su momento de haber pasado por esta crisis, y no descartamos también crisis venidera, porque vemos una sociedad tan avanzada, tan actualizada, con tantos descubrimientos que se han hecho hasta ahora y creemos que es una sociedad desarrollada dentro de lo que cabe,
Pero muestras como estas nos hacen ver que ciertamente como que retrocedemos, y eso civilizado suena como una hipocresía. Una hipocresía porque vemos que los sistemas que se implantan en todo el mundo, y en este caso, en mi país, por eso es bastante delicado a veces hablar de esto. No todo el mundo se atreve a escribir o se atreve a hablar sobre estos temas, ya que, por ejemplo, nuestro amigo Moisés, que escribe esta novela, ciertamente yo sé que en Venezuela tendrá su aceptación por parte de la población, claramente, pero hay ciertos grupos de élite a quienes este tipo de obra les causa un cosquilleo, les causa molestia. Entonces, cuando uno viene a hablar sobre estos temas, muchas veces tratan como que de vetarlo, muchas veces tratan como que de opacarlo, porque estamos hablando de un tema de que no es mentira, no es mentira. Nosotros estamos hablando sobre temas que ciertamente han afectado a 6 millones de personas, que es el último censo que se lleva, pero estoy seguro que ya ha aumentado esa cantidad de migrantes venezolanos. Ha aumentado y creo que ya en un 20-30%, porque todos los días por la frontera de Colombia, de Brasil, están saliendo gente, todos los días. Entonces, lo que a uno lo lleva a salir es tener ese dolor de ver una sociedad que cuando estábamos pequeños era una sociedad que era un país, era una tacita de oro, donde se tenía todo, donde no había jamás la idea remota de salir del país, a no ser por turismo, a no ser por ir a conocer a otras tierras, pero solamente por visitarlas y volver. En este momento, la migración que se vive es que uno agarra la maleta, no solamente mete la maleta, la ropa, lo poco que se lleva, sino que también está metiendo allí sentimientos, como digo en el poema, está metiendo su familia, está metiendo sus valores, porque y está metiendo hasta su orgullo, porque en el caso de que muchos de nosotros somos profesionales, hemos salido a otros lados y también no profesionales, pero que tenemos nuestro conocimiento, nuestro oficio en Venezuela, que ya no nos toca hacerlo en el exterior, porque hay que hacer otras cosas, eso también pega. Hay que hacer lo que primero se nos aparezca, la oportunidad que tengamos, siempre y cuando sea honrado. Y cosa que ya en Venezuela dejó de tener mucho valor, tanto el trabajo como el sacrificio o el oficio, el saber de cualquier persona. En Venezuela dejó de tener ese valor en cuanto a lo económico. Y ese dolor, ese desgarro, yo que trabajaba en una institución de salud, donde, sin exagerar, por eso es que allá en Venezuela no podía decir estas cosas mientras estaba trabajando en la institución, pero allá sin exagerar, había que utilizar envases de refresco o envases de gaseosa para hacer ciertos procedimientos médicos porque los equipos ya no estaban. Entonces, había que hacer inmovilizaciones con otros métodos no convencionales en el caso de fracturas de algunos pacientes, porque no se conseguía el yeso, no se conseguían las vendas. Entonces, ese sistema que desgarra tanto, un socialismo que se implantó en Venezuela como un cáncer, diría yo, un cáncer. Un cáncer se implantó en Venezuela, se ha arraigado en Venezuela y lo único que ha traído es daño totalmente, un daño no solamente a nivel económico, sino también a nivel social, porque vemos que el socialismo ha implementado una doctrina, como es en todo lugar que se implanta el socialismo, ha implementado una doctrina donde ya la educación en Venezuela no es una educación que se diga de calidad, no es una educación donde se tengan que aprender ciertos patrones tradicionales que aprendíamos anteriormente, que ahora los niños desconocen, porque hay ciertas, en el ámbito de lo histórico, hay ciertos personajes en Venezuela que desaparecieron y hay otros que aparecieron porque les conviene al sistema político que está ahí implantado. Entonces, ya ver esta degradación, uno dice, llega el momento que uno dice, bueno, no quisiera irme, pero es que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque el que yo me vaya no solamente significa dejar mi pueblo, sino también que significa que yo sea un bastión, un salvamento para mi familia que se quede en Venezuela, porque por lo menos desde allá sé que puedo ayudarles y remunerarles con algo económicamente para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, porque llegamos en Venezuela, Jorge, a una situación que a veces uno cuenta
y no se cree, porque en Venezuela llegamos al momento en que teníamos para comprar, por ejemplo, el cilindro del gas o la bala del gas, la bombona, pero no había, o sea, no se conseguía en ningún lado. Podía tener para comprar el agua, para pagar el agua, pero tampoco se conseguía en ningún lado. Entonces, ya cuando uno ve que hasta los sistemas dañan hasta el poder adquisitivo, el poder monetario, donde tú puedes tener moneda, pero no sabes qué hacer con ella porque no consigues nada para comprar, de nada te vale. Entonces tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues me duele mi país. Muchas personas dicen que salimos corriendo, fuimos cobardes, porque así también se ha aceptado al venezolano en algunas partes del mundo, donde se dice, bueno, pero es que ustedes se vinieron huyendo. El amigo Moisés dice que él no vivió lo de las guarimbas en Venezuela. Bueno, a mí en ese caso me tocó porque yo salí apenas hace un año de allá de Venezuela, un año y algo. Y fueron momentos terribles, muchos momentos de tensión, donde uno dice ciertamente no fuimos cobardes. Es que simplemente estamos, la premura también es que nuestros familiares en Venezuela puedan comer. Entonces por eso también uno se sale, porque no se crea que es más valiente el que se queda o el que sale de una situación que vive un país. No, creo que tanto el uno como el otro son valientes. Entonces también lo que me puso a inspirarme en escribir este poema es los tantos migrantes que también han dejado su vida en la frontera. Por eso no es necesario lanzar la bomba para que haya muerte. Es simplemente, yo creo que es doblegar y implantar un sistema que sea de degradación en una sociedad para que se empiece a ver causas negativas como son la muerte y la miseria. Bien, sería bueno que nos digas cómo llegaste al concurso, cómo te enteraste y también alguna consideración sobre César Vallejo. Recuerda que es Notas Migratorias César Vallejo, ¿lo conoces? ¿Has leído algo de él? Pues esta es la primera vez que participo con ustedes, me entero porque he participado ya en otras convocatorias. Entonces sigo una página que se llama Escritores ORG o Concurso de Escritores ORG y veo la publicación. Me interesa el tema porque veo que se trata sobre la migración. Ya yo he participado anteriormente, incluso en una editorial aquí en Colombia, como escritor de relatos. Participé con una editorial acá en Colombia, con la cual ya salí publicado en un libro. También participé en un concurso de una editorial argentina llamada Afrodita, que era un concurso de romance, de poemas de romance. Y cuando veo la publicación en el anuncio en la página de escritores, yo dije, bueno, me tengo que anotar allí porque tengo escrito poemas sobre la migración, no de lo que simplemente me han contado, sino también de lo que me tocó vivir el día que salí de Venezuela. ¿Y sobre César Vallejo? Disculpa, Jorge, de César Vallejo no he tenido todavía la oportunidad de leer. En esta oportunidad he escuchado el nombre por primera vez, no te lo voy a negar, pero sí, de ahora en adelante sé que voy a saber quién es César Vallejo. Ok, bien. Bueno, es importante que te familiarices un poco con el poeta, porque recuerda que es el nombre del concurso, el emblema del concurso. Ya te vas a dar cuenta que tiene mucha coincidencia con lo que significa salir, y en el caso tuyo, pues esperemos que algún día vuelvas. Vallejo nunca regresó, sus restos están en el Montparnasse allá en París, y fue desplazado a pesar de que él en algún momento incluso estuvo detrás de aquella utopía socialista, ¿no? Porque ¿quién no quiere que todos tengamos la misma posibilidad de sentarnos a la mesa y que nuestros platos pues sean equitativos, ¿no? Pero esa utopía tiene que llegar de una manera un poco democrática y no como se plantea lamentablemente a través de una supuesta imposición, ¿no? Que es la que caracteriza generalmente a los regímenes que están detrás de culpar al enemigo a diestra y siniestra, y bueno, ya sabemos los entretelones de lo que está justificándose por ese supuesto, esa supuesta reivindicación social. Pero vamos a decirle pues a Moisés, ya que nos prometió
un fragmento de los ojos de un exilio que nos permita convidarnos a introducirnos a esos ojos, a esa mirada, ¿no? Esa mirada migratoria de Moisés Cárdenas. Moisés. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Los son exilios parte de una metáfora desde de unas camisas, camisetas, remeras, como dicen en Argentina, o franelas, como se dicen en Venezuela, con los ojos de Chávez, que incluso estuvo dentro de la en murales y en muchos lugares, ¿no? Hasta en un lugar de votación también. Entonces, esas partes, cuando yo la viví en Venezuela y miraba los acontecimientos antes del proceso que se da el 2014, porque fueron etapas que fueron pasando en Venezuela, en realidad yo dije, esto va para muy largo. Yo antes agarraba una radio en Venezuela, que era una radio Martí, que era una radio cubana, que transmiten desde Florida, y lo que contaban era lo que pasaba en Venezuela. Presos políticos, apagones, y paré de contar muchas cosas más. Entonces yo viajé para el año 2009 a Cuba, a un congreso de humanidades, y al llegar veo lugares muy bonitos, pero una gran cantidad de lugares abandonados, deshabitados, algunas personas sentadas enflaquecidas sobre unos baldes con agua, miradas turbias. En realidad sentí una sensación muy extraña, hasta que una muchacha se me acerca, empieza a hacerme como ojitos y me empieza a contar cosas, pero también me dice que me podía hablar bajito porque no la escuchara. Entonces eso recordé de los dilatores de barrio y muchas, muchas cosas más. Total que duré 2, 3 días, terminó el congreso, vuelvo otra vez a Venezuela. Durante Venezuela, en mi vida estaba trabajando en la universidad, daba clases, y hubo protestas estudiantiles, una tanqueta militar enfrente de un hospital en Mérida, y muchas situaciones. ¿Qué pasaba? Que muchos paisanos, muchos venezolanos, pues, tenían alimentación, los supermercados también se podía comprar, pero a nivel de vida, pues cada día que estaba empeorando, una educación cada día más ideológica, una forma de vida como asfixiante, agobiante. Entonces yo salgo de Venezuela en el 2011, pero sabía bien también de que la inmigración venezolana también estaba ocurriendo en los años 2000. Algunos se fueron para estudiar, algunos no volvieron porque recibieron becas y estudiaron lejos. Algunos que otros pudieron irse de a poco, despacio. Lo que empezamos a ver en las imágenes es esto a través después de la muerte de Chávez, y después que viene, se apodera, bueno, llega el gobierno de Maduro y empieza a erradicarse cada día más. Pero cuando él estaba, yo empecé a notar la euforia, el fanatismo, las divisiones familiares, las peleas entre familias, y ahí dije, divida y reinarás, y esto cada día se va a empeorar cada día más. No sé si se terminará, no se terminará, y siempre tiene una relación con Cuba, porque lleva más de 50 años y Venezuela lleva 22, nos faltaría 20 años más y ya estamos casi acercándonos a ellos. Entonces, yo voy cada día viendo los acontecimientos, entonces fui notando que en realidad pues un dolor como una nación que pues, está de una u otra forma recibiendo balas, y sí, una muerte silenciosa, una muerte a través de la economía y una muerte a través de muchas facetas, hasta de familias, porque muchas madres y muchos padres lloraron cuando se fueron sus hijos, y en actualidad pues quienes estamos fuera siempre pensamos en nuestros viejos que están allá y en familiares. Yo, por ejemplo, he sido criticado porque me dicen que no tengo hijos, pero bueno, tengo un padre y una madre que cuando yo estaba estudiando en la secundaria, en una época en que los valores eran primordiales, en donde en realidad vivíamos prácticamente entre juegos de canicas, entre volar barriletes y entre disfrutar, y nuestros paseos cortos eran hacia la frontera en Colombia, donde nos montábamos en una guagua y escuchábamos un vallenato, y donde un militar nos daba quizás una naranja.
Entonces, la novela Anuncio de un exilio relata la historia de Venezuela contada desde un joven, cómo era Venezuela entre los 80, en el boom musical, en las telenovelas, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, relato una parte que se llama Noche de Brujas, donde se presenta un espanto a frente de militares, y estos militares después ven salir a unos militares de alto rango, y sus ojos brillan ante este espectro, y luego después salen como especie de zombies caminando por la calle, y ha hecho de que un pacto con lo más oscuro para que una nación sea destruida, indígenas del Amazonas huyendo. Entonces, dentro de la novela, pues también relato a un hombre que solía salir a una protesta con un papagayo, y me recordaba mi niñez y la niñez de muchos, que cuando volábamos papagayos sentíamos libertad, un aire puro, a volarle estas cometas. Y después voy hablando de los acontecimientos del año 89, cuando aparece Chávez por televisión, y allí es donde se le da la potestad para salir a través de la televisión, y luego voy relatando historias, testimonios, y citando todos los acontecimientos reales. Entonces, por ejemplo, lo que me cuenta Carlos me hizo recordar a un lector que me dijo, ¿será que no vas a tener problemas con esta novela? Se la hago llegar a través de unos escritores de, digamos, que sí, de una élite escritora, y como que estas personas pues me vetaron o como que no les gustó, cuando esos escritores pues estaban no en contra, sino yo le dije, bueno, estamos hablando de una historia, un testimonio que nos pasa, y como escritores pues tenemos que expresar esto, porque aquella escritora que murió a través de las balas defendiendo Ucrania, pues imagínate el dolor y angustia que tenía, y hoy día pues ha muerto. Entonces han muerto muchísimos en Venezuela, desde un hospital y desde muchos rincones, hasta que un amigo mío médico, que hoy día está en Uruguay, pues tuvo que atender a una mujer en plena calle. Imagínense eso, sacar un bebé en plena calle con sangre en el pavimento, en el asfalto, y cortando, buscando la manera de salvar esa vida. O sea que la humanidad como que se ha perdido. Incluso ver a seminaristas, yo que nací en un lugar rodeado de seminaristas caminando desnudos por una calle de Mérida, siendo apuntados por militares, o una chica golpeada con un casco militar por medio de otra mujer. Entonces, ¿cómo podemos decir de una nación así, no? De cómo, que también es una nación dañada y destruida. Entonces, la novela que trato de contar, porque en realidad viví acontecimientos previos a los de 2014, y cuando yo viajé en el año 2012 al año siguiente a visitar a mis familiares, la economía había sido abismal, pero ya venía cambiándola, y incluso pues no tenía para regresarme. Entonces, mi viejo me da una plata, dice, para regresarme. Justo ocurrió algo en la frontera, la iban a cerrar, matan a un estudiante en San Cristóbal, y hoy día, en realidad, pues me arrepiento que mi viejo me haya dado esa plata, porque la necesitaba. Entonces, desde la distancia he trabajado duro para ayudarlo a él con una enfermedad que va galopando día a día junto con mi madre, hasta escucharla llorar por teléfono para decirme que no tenía para pastillas. Entonces, desde la distancia trabajando lo más posible para mandarles para unas pastillas. Entonces, nuestra migración de muchas personas, pues en realidad debe ser conocida y de otra forma contada, y por eso queda en la escritura. Entonces, a continuación, voy a leer un fragmento que abre los ojos de un exilio, y a partir de allí comienza toda esa historia de este libro, que se va hibanando a través de personajes y personajes muy conocidos en la historia venezolana, y otros narrados o no conocidos, como han sido todos aquellos que me dejaron sus testimonios y de una u otra forma los llevé en el papel, ¿no? Yo narro a continuación, dice, en una habitación de un departamento
del sexto piso de aquel edificio se encontraba Rodolfo buscando una carpeta con unas hojas, unas lapiceras, un saco morado y una botella de plástico con agua. Cuando encontró los objetos, los guardó dentro de una mochila verde, se la colgó y salió del cuarto. Atrás quedaron sobre la cama una computadora gris portátil, unos libros de Harry Potter y un muñeco del comisario Goldie, el protagonista de la saga de Toy Story. Cuando Rodolfo salió del edificio, se encontró con Hecté, que encargaba una mochila de color vino tinto, vestía camisa jean y pantalón color negro. «Caminemos rápido, Rodolfo. Allá están los policías», le dijo mi hermano a su compañero mientras señalaban hacia la Universidad de los Andes, que estaba a unos 5 cuadras. «Entonces, ¿no podemos ir a la universidad?», comentó Rodolfo en voz baja. «No, no, caminemos rápido para irnos a mi casa antes de que se ponga feo. Por cierto, ¿no te molestaron los militares que están al frente del edificio?». «No, ¿por qué?». «Es que ayer en la mañana estaban deteniendo a muchachos que pasaban por aquí», comentó algo asustado su amigo. «Rodolfo, quizás sea para amedrantar. Bueno, vámonos». «Sí, vamos rápido». Los dos muchachos apresuraron sus pasos, sintieron las miradas desafiantes de unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes estaban cerca de ellos. Eran como unos 20 hombres equipados con radios, pistolas 9 milímetros y bombas lacrimógenas, quienes se dirigían hacia la universidad. «Caminemos rápido, caminemos rápido», le dijo Hecté entre los dientes a su amigo. Los edificios estaban vacíos y los efectivos policiales se fijaron en los dos. Miraba a un muchacho delgado, moreno, claro, de ojos negros y pelo negro corto, caminando algo asustado, sujetando un morral color vino tinto. Miraban a un joven blanco, delgado, de bigote negro y pelo negro corto, caminando con lentitud. La cabeza de los uniformados giraban de un lado a otro como controladas desde el más allá por alguna fuerza poderosa. En sus mentes resonaba: «Debemos obedecer, debemos obedecer, tenemos que fustigarlos». «Caminemos rápido, Rodolfo, por favor», expresó Hecté mientras volteaba por una esquina. Una fuerte detonación lo sobresaltó. Miraron de soslayo y vieron que los policías agilizaban sus pasos. Todos iban en fila, llevaban el mismo ritmo, el mismo uniforme, los mismos fusiles. De pronto, llegó un camión de la Guardia Nacional Bolivariana. Hecté y Rodolfo miraron cómo el del vehículo bajaron unos 20 hombres más eufóricos, quienes se unieron con los 4 efectivos. Los muchachos se asustaron mucho porque se encontraron en medio de 2 fuerzas opresoras. Por sus mentes pasaron miles de cosas. Sintieron un viento sobre sus pieles y observaron a los militares pararse contra una pared que da a la universidad. En cambio, los policías se dirigieron hacia la entrada del recinto académico. Una fuerte explosión de un auto agitó los corazones de los 2 chicos, y en cuestión de minutos, los militares se subieron por el muro y apretaron los gatillos. Uh-huh. Es un fragmento de Los ojos en exilio, y después viene un contar que ocurrió allí dentro de la universidad, hasta en una parte que los cuadernos sobrevolaron y algunos cuerpos se esparcieron. Entonces, esto ocurrió en la Universidad de los Andes y muchas cosas más que voy relatando dentro del libro Los ojos de un exilio. Bien, bien interesante y bastante crudo, pero real, ¿no? La narrativa de Moisés en Los ojos de un exilio, que lo podemos ubicar a través de Amazon, Moisés. Sí, el libro Los ojos de un exilio se puede encontrar en Amazon a nivel internacional, también en Mercado Libre, en muchas partes de algunos países de Latinoamérica, en la editorial Abad, editorial de España, son los lugares y otras plataformas ya salen el libro Los ojos de un exilio, y algunas librerías, incluso del Perú está también, librerías digitales. Bueno, en Colombia, en Argentina y en muchas partes ya se puede encontrar
este libro para que quiera comprarlo, pues será un placer para contribuir por las letras. Y aquella persona que de una u otra forma no lo puede adquirir, porque sabemos hoy día la situación, con mucho gusto lo puedo hacerlo llegar en PDF para que lo pueda leer de manera gratuita. No tengo ningún inconveniente, porque mi intención es dar a conocer esta historia ahí. Y en realidad es un libro que muchas personas acá en Argentina que lo han leído, hasta incluso vecinos, han sentido que la piel se le pone de gallina y empiezan a interesarse más sobre la situación de Venezuela. Y pues lo que cuento allí está de una forma hibanada, porque no es solo estos acontecimientos, sino la Venezuela de los 80, 90 y parte de los 70 que me contaban mis tíos y lo que yo viví en los 90. En la época de la niñez de los 90 y en la actualidad creo que hay muchas cosas que se están viendo actualmente. Ajá. Bueno, sería importante que, ya que estamos dentro del concurso Notas Migratorias César Vallejo, que le comentes algo a Carlos sobre tu experiencia de haber participado en este concurso en la edición anterior, la del 2020 creo que fue, ¿no? Y bueno, ya estamos en la 2022. Y dentro de esa experiencia, pues, ¿qué recomendaciones le das, ¿no? Porque, por ejemplo, a pesar de que lo tuyo fue simplemente tu participación, pero, claro, fuiste parte del jurado incluso y viste a los ganadores, ¿no? Y de alguna manera también la dimensión de su escritura, ¿no? De ellos, ¿no? ¿Y qué podrías decir al respecto? Y a pesar de que no ganaste tú, pero fuiste uno de los ganadores, por el solo hecho de participar, ¿no? Bueno, Carlos, una experiencia muy maravillosa y en realidad un trabajo muy importante que hace Jorge. Como él cuenta, yo mandé también por esta página de escritores, porque siempre estoy enviando material, tengo muchísimos poemas, muchos cuentos, muchas obras inéditas. Y bueno, siempre mando para participar en antologías o tener la posibilidad de ganar un concurso con la finalidad de dar a conocer la obra. Y es cierto, pude leer los textos y en realidad, pues, en el fondo todos tenemos esa alma humanista o esa alma en búsqueda de un amor por la vida, ¿no? Por la esencia. Y como decía acá Jorge, es interesante enfocarnos en la obra de César Vallejo, considerado como ese poeta popular del Perú. Y siempre recuerdo un poema titulado Mi hermano Miguel, en Trilce, porque yo tenía un amigo, un compañero de la universidad que era poeta y se llamaba Miguel. Entonces leíamos la obra de Vallejo y nos recordamos. Y entonces yo decía, bueno, ¿cuántos hermanos en este sentido de nuestros paisanos estuvieron en prisión? Más por estos muchachos que participaron en protestas. Y recordé en el año 2003 un muchacho que estuvo preso, también preso político, en San Cristóbal. Y en realidad, pues, la obra de César Vallejo es maravillosa y la expresión misma. Entonces yo creo que es un trabajo. Y lo bonito que pude también aprender, Jorge, eran aquellos encuentros que fui invitado, que estuvo una señora que está viviendo en Estados Unidos. Hasta me molesté con un académico, pude compartir con muchas personas y es lo rico y lo hermoso también de estos encuentros porque podemos conocernos y 2 años después decir que en realidad, que nunca se acabe nuestro amor por la vida y en realidad por la poesía y ensalzar la poesía de Vallejo que de una u otra forma pues tiene ese corazoncito de cada poeta. Entonces yo creo que es una linda experiencia que estás teniendo, Carlos, para participar en acá. Y recuerdo también a otro Carlos, a un Carlitos que creo que estaba en Costa Rica. Y él había salido creo que de Guatemala o Nicaragua, no recuerdo el país. Y yo dije, bueno, así como él, ¿cuántos más errantes estamos, ¿no? Por toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, en realidad la inmigración no es muy hermosa. Pero si sacamos de algo, pues podemos sacar el poema como una forma de expresar y drenar nuestro sufrimiento y nuestra angustia y nuestro dolor, y por qué no la esperanza. Uh-huh. Bien, sí, y bien por eso, porque nos permite también abordar a nuevos protagonistas de esta migración, ya en la parte literaria y también en el hecho de asumir el rostro, ¿no? Y el discurso
Porque por lo general, cuando aparece un cantante, el cantante pues tiene imagen y presencia, entrevistas y todo lo demás, ¿no? Pero los poetas escriben sus poemas y nadie los aborda, nadie los conoce, ¿no? Creo que conocemos a Vallejo, a Neruda, y por ahí nos quedamos, ¿no? No hay más. Lamentablemente nuestros medios pues tampoco no trabajan al respecto, ¿no? Como que el poeta vale menos que el rapero, que el reggaetonero, ¿no? Así nos consideramos, pues lamentablemente, y a veces nos quejamos, ¿no? ¿Por qué estará así la sociedad? ¿Por qué habrá tanta delincuencia? ¿Por qué los raciocinios serán tan simplistas? Y escuchas a un venezolano incluso, ¿no? En estos días en una noticia lamentable de delincuencial y decía que había matado porque necesitaba, la había matado creo que a su pareja, ¿no? Y porque necesitaba dinero y que era para algo de emergencia y él consideraba que había que matarla, ¿no? Que era la única forma. O sea, unos raciocinios extrañísimos, ¿no? Pero esa es la dimensión en la que nos encontramos, ¿no? Donde las valoraciones a esos personajes están por encima, ¿no? De lo que podría ser, por ejemplo, valorar a Moisés, valorar a Carlos y así como ellos a muchos, ¿no? Pero mientras tengamos el protagonismo de ellos, pues va a ser imposible, porque no hay quien nos entreviste, no hay quien entreviste a ustedes, por ejemplo, nadie les hace caso, no nos hacemos caso entre nosotros. Entonces este es un esfuerzo difícil, porque tampoco no tenemos el patrocinio, estamos prácticamente agenciándonos a nosotros mismos, y si tú le pides un apoyo a alguien que considera de que efectivamente hay que contrarrestar esta situación tan abismal por la que atraviesa la sociedad, no solamente venezolana, sino a nivel de América Latina y el mundo, ¿no? Te dicen que sí, claro, cómo no, te vamos a apoyar, pero cuando ya hay que hacerlo tácitamente, ¿no? Se hacen de la vista gorda, ¿no? Y cuando les toca, lamentablemente, un problema difícil, un problema que tiene que ver precisamente con esa sociedad atropellada por la delincuencia, pues en ese momento es cuando dicen, oye, pero ¿qué debo hacer? Pues lo que debes hacer es simplemente solidarizarte con este tipo de situaciones, ¿no? Donde la cultura es la que tiene que volver a aparecer, ¿no? La parte racional con algún valor, ¿no? Con valores, ¿no? Porque es verdad que de pronto puede haber un personaje que tenga un buen juego de palabras y que tenga ritmo, ¿no? Pero no basta con eso, ¿eh? Porque hay que ver qué mensajes transmite ese personaje que tiene facilidad de palabras y ritmo, ¿no? Y tal vez buena presencia incluso. Hay que ver si transmite valores o no. Y si no lo está haciendo, entonces le estás dando cabida pues a los antivalores. Entonces, ¿de qué te quejas? ¿Ah? ¿Qué nos puede decir ya Carlitos, ya para ir terminando, a propósito de que, por ejemplo, hay alguien que acaba de felicitar a Putin y que es el máximo representante de ustedes, ¿no? Que es el que gobierna Venezuela actualmente y que lo victimiza a Putin, ¿no? Y que hay que apoyar, ¿no? Nuestra solidaridad plena, total, con Putin. ¿Qué puedes decir sobre eso, Carlitos, ya a manera de despedida, en pleno fragor de la guerra que se ha declarado allá en Europa contra Ucrania? Bueno, Jorge, yo, como acabas de decir, hay raciocinios extraños. Creo que también, bueno, el señor presidente de Venezuela también tiene ese tipo de raciocinio extraño. Apoyar a un jefe, a un líder que está atropellando y mancillando todo derecho humano allá en Ucrania, creo que eso no. Eso no tiene cabida, o sea, no tiene cabida en un raciocinio normal, en una persona que se solidariza con los migrantes. Pero ¿qué se puede esperar de un jefe de Estado que ve que su propio pueblo se ha ido de sus tierras, de ver que él ha sido el causante de que hayamos dejado a Venezuela? Por lo tanto, creo que sería algo normal que él se esté solidarizando de esta manera.
porque se sentirá quizá identificado. Identificado porque si dice, bueno, yo he sido también el causante de que mucha gente se vaya, y creo que desplazar un pueblo para él como que ha sido de costumbre. Y por el ende, creo que si una persona que ha incluso pisoteado los propios próceres de la patria, como ha sido en el caso de nuestro Bolívar, que allá en Venezuela perdió todo tipo de valor. Entonces, si es capaz de pisotear el nombre de alguien tan grande, de ese venezolano universal, ¿por qué no hacerlo también con nosotros mismos y solidarizarse con ese tipo de acciones que están ocurriendo allá en Rusia? Creo que no se podía esperar nada extraño de parte de este señor. Por tanto, de verdad que me parece aberrante, me parece triste, me parece muy bajo lo que él ha venido expresando desde hace días en nombre del pueblo de Venezuela, que dice que se apoya y se solidariza con las acciones que está tomando Putin en Rusia, cosa que creo a mi medida que es totalmente falso, y lo aseguro porque de todas las personas, uno hace un sondeo allá en Venezuela de todos los que conozco y le hago la misma pregunta sobre si apoya lo que está haciendo Rusia en Ucrania, y me va a decir que no. Y creo que es una respuesta contundente y general del pueblo de Venezuela, aunque él diga que sí está de acuerdo con eso, pero por lo general el pueblo venezolano ha sido siempre un pueblo de paz, un pueblo de mucha tranquilidad, un pueblo que siempre ha anhelado vivir en armonía. Tanto así ha sido la muestra de que Venezuela por mucho tiempo fue un país anfitrión de una Europa que fue tan golpeada por la guerra, porque en Venezuela vinieron desde todos los puntos de Europa, portugueses, españoles, italianos, de todas las nacionalidades, y Venezuela tenía siempre ese calor humano de recibirlo, ese calor hermano de recibirlo. Por tanto, ahora no, de verdad, no concuerdo, ni la misma población concuerda con la decisión de él, de que dice que Rusia tiene todo su apoyo para lo que necesite. En realidad creo que está hablando simplemente por el mismo. Esto es lo que puedo decir. Bien, bien, Carlitos. Bueno, vamos ya con la despedida de Moisés. Y algo que acotar al respecto, y tal vez la última invitación a los ojos de un exilio. Yo creo que la historia continúa y que simplemente esa puede ser la parte de la salida, ¿no? Al exilio. Pero también siempre puede haber el retorno, ¿no? Y el retorno creo que es el solo hecho ya de que de alguna manera se logre no la liberación o salir del sistema que actualmente tiene a los venezolanos con esta encrucijada, sino con el solo hecho de que ya en el aprendizaje, por ejemplo, de Moisés allá en Córdoba, Argentina, yo creo que en el aprendizaje de Carlos en Bogotá ya hay un valor agregado, ¿no? Yo creo que si no salían ustedes no hubiesen recibido ese contrapunteo, ¿no? Entre Colombia, Venezuela, entre Argentina, Venezuela, que los enriquece, ¿no? Y que los pone, les da un valor agregado al retorno, sea ya físico o a través con la tecnología de las redes sociales. El aporte de ustedes pues es valioso porque tienen esa configuración agregada. Ya no es el venezolano que se quedó bajo el techo de Venezuela, sino es el venezolano universal, ¿no? En este caso se universaliza para Moisés con el techo argentino, cordobés, y para Carlos con el techo bogotano, ¿no? Donde hay mucha cultura en ambos países. Y también con esa absorción de una América, ¿no? Se siente más el valor agregado de no ser de un determinado lugar y darse cuenta que esas fronteras son imaginarias y son no para dividir. La idea era simplemente para unir. O sea, tú, cuando tienes una línea divisoria, lo que tienes que pensar es que te unes, no que te divides, ¿no? Claro, eso cuesta entenderlo, pero con el tiempo yo creo que eso se va a consolidar, ¿no? Y en el caso
del apuro por el cual puede estar atravesando un migrante, por ejemplo, ucraniano, ¿no? Que se va y ve que su casa se destruye y que ya no hay razones para volver. Yo creo que sí, a pesar de esa dificultad, de esa bomba atómica que está de alguna manera destruyendo su hogar, yo creo que sí va a haber un retorno también para ellos. Entonces, la Ucrania americana que viene a ser Venezuela también tendrá su retorno, ¿no? El ataque fulminante de 3, 4, una semana de Ucrania, para el caso venezolano, de 20 años de ataque, se va a terminar de alguna forma. Y la mejor manera de terminarlo es preparándose, muchachos, ¿no? Dándole la contra a todo aquel pensamiento acelerado, simplista, irracional, que por donde vayan siempre van a encontrar ese tipo de razonamientos. Pero lo más importante es lo que ustedes puedan asimilar. Moisés, tu despedida. Jorge, sabes que una de las cosas que siempre yo pienso en estos momentos tristes, melancólicos de una guerra, hoy lo que ha pasado en Venezuela es de la niñez, ¿no? Si yo tomo lo que fue mi niñez, aquella niñez de cuando escribo y lo plasmo en los ojos de un exilio, muchos recordarán las canciones de grandes cantantes como Jordano y Lanchester, o cuando yo viajaba en la frontera, como decían así, un lugar de fronterizo, que era caminar en una bicicleta, y era como interesante, y luego después una frontera cerrada, una frontera donde no pasó la ayuda humanitaria, una frontera donde hoy día se baja por parte un puente, donde ha proliferado la delincuencia, grupos que se han aprovechado para cobrar, para pasar gente, y aún así sigue saliendo el venezolano, o una ciudad cambiada, porque también acabar con las ideas, acabar con la infraestructura, van acabando con un pueblo, ¿no? Y cuando yo veo las imágenes de un niño ucraniano llorando, o unos niños ucranianos abrazándose, también recuerdo aquellos niños que han salido de otros países, que han sido víctimas también de guerras, como niños sirios, que no tienen la culpa bajo un gobierno que también ha sido destructivo. Y leer la historia, me puedo imaginar a aquellos niños que fueron desprendidos de seres queridos durante el holocausto nazi. En realidad, ¿qué pasa con nuestra niñez? ¿No? Esa niñez o esa alma, ¿no? Entonces, yo recuerdo una parte que yo escribí para cerrar, de los ojos de un exilio, sobre un niño venezolano llamado Oliver. Entonces yo titulo a Oliver y la inocencia perdida. Un niño que salió con un cartel pidiendo medicamentos y detrás de él estaban las miradas de los militares. Entonces, ¿quién pudo haber acercarle a ese niño a que sea la necesidad? Entonces, yo describo lo que él pasó. Un leve viento movió la cartulina. Los ojos pequeños de Oliver denotaban una tristeza. Su mirada era como la de un ángel sin alas que se batían entre la vida y la muerte. Como un pájaro sin plumas, huesudo, herido, Oliver, una guitarra sin cuerdas, sin música, sin alma. Él no era Oliver Twins, el niño huérfano del personaje de la novela de Charles Dickens, pero Oliver, el niño de la pancarta triste, fue un niño huérfano en sentido nacional, abandonado sin futuro. Un niño de Venezuela, herido como un pájaro caído de un árbol. Entre las quimeras perdidas y las manos descompuestas, el 25 de mayo del 2016, el niño de la protesta dejó de vivir. Entonces, ese niño, Oliver, también hay muchos, muchos Oliver también, que cruzaron la frontera entre Venezuela, agarrados de sus padres, familiares, tíos, porque yo tengo en Venezuela unas sobrinas y siempre pienso en esos niños y en otros, y todos los niños del mundo. Y entonces yo creo que en realidad pues hay un retorno o no sabemos si habrá un retorno, pero más allá de esto pues las letras nos hacen retornar con la esencia humana y por eso, como decía Jorge, el poeta o el escritor tiene pocos espacios. Espacios para poder hablar de su obra por muchas razones o quizás porque no es famoso en sentido de las palabras,
Pero cuesta, en realidad cuesta tener espacio y por eso quiero felicitarte, Jorge, quiero darte las gracias, de verdad, muchas gracias, a pesar de los problemas míos de conexión, allí que dice que, que los escritores no viven de la obra, y gracias, Carlitos, y bueno, gracias a toda la audiencia y no dejemos de soñar, no dejemos de soñar porque podemos cultivar, tirar las semillas y alguna florcita, alguna flor va a salir. Y esa flor tendrá pétalos y seguiremos luchándola porque la humanidad nunca se va a acabar. Se está destruyendo los valores, pero si podemos rescatarlo, lo haremos con fuerza y con la palabra que será nuestra bandera y nuestro fusil propio, que es las letras. Las letras serán las que nos van a salvar y nos van a ayudar. Yo creo que los políticos se asustan por eso, por los poetas, pero bueno, nosotros lo que queremos es abrazarlos para decirle, hermano, vamos a seguir adelante todos juntos para sobrevivir en este vasto universo. Bien, gracias Moisés. Como diría Vallejo, vamos a despedirnos. Dichoso el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora. Ya no hay que llorar. Vamos a despedirnos. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Que todo sea felicidad y suerte con Carlos en el concurso. Y Moisés, si deseas volver a escribir alguna nota migratoria, pues bienvenido y te esperamos en esta edición 2022. Y suerte con los ojos de un exilio. Un abrazo a la distancia. Recuerden, nuestra cita es por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Gracias, Moisés. I'm coming for the number one spot. Kick it out, I'm making it to the floor. Kick it out, I'm shot. I'm shot, I'm shot, I'm shot, I'm shot, I'm shot. Make me see you blow up in the car.